Estamos de vuelta en la Hora Feliz de América TV y de las cosas bonitas que nos han pasado a todos los que hacemos este programa, creo que hoy sucede una de ellas. Porque hace 2 años estuvo también con su mamá acompañado en este show, Alfred, su mamá, que hoy también nos acompaña, Frangel, está en la Hora Feliz. Y en aquel entonces, cuando Alfred nos visitó, venía también cargado de sueños y de ilusiones. Y me parece una historia para inspirar a muchos y para motivar también a muchos. Porque en aquel entonces tú querías actuar, ¿verdad? Es correcto, sí, siempre. Y no me olvido yo que te dije, pues bueno, para mí eres como un William Levy chiquito. Sí, 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 de hecho fue algo muy cómico, de verdad. Siempre me acuerdo de eso, de ti. ¿Qué siempre... pasó de aquel momento hasta la fecha? Pues bueno, mi carrera de actuación creció bastante, la verdad. Arranqué después con una academia que se llama Sociedad Actoral Hispanoamericana, con Miguel Said y Andrés Felipe, que les mando un gran saludo, que sé que me están viendo en este momento. Chévere. Y bueno, desde ahí ya he hecho 8 obras de teatro con ellos. Y ellos de verdad que me han ayudado muchísimo con sus técnicas de actuación, todo lo que me han enseñado, de verdad me han llevado muy, muy, muy lejos. Cuando estuviste en el programa hace 2 años, ¿todavía no habías estado en un escenario o habías estado muy pocas veces en un escenario? No, en ese tiempo todavía no había estado. ¿Nunca te había subido a una tabla? No. ¿Y qué ha sucedido realmente ese impacto del aplauso del público, ese encontrarte en directo con la gente? Pues es algo muy, muy impresionante, es una sensación de satisfacción que no se puede casi ni describir, o sea, es el aprecio de la gente, el saber que les encanta tu trabajo y tú sentirte satisfecho como actor de decir, wow, mira, la gente está satisfecha y yo me siento feliz. He visto que has hecho de todo, has hecho Aladino, has podido interpretar, entre los personajes que has podido hacer, entre los buenos y los malos, ¿cuál prefieres? Pues fíjate que yo prefiero los buenos, porque de verdad, por ejemplo, hice la obra del Mago de Oz y me tocó hacer el hombre de hojalata y fue un personaje muy motivador, porque, o sea, el personaje sufrió mucho, lo humillaron, lo maltrataron y me tocó, o sea, darle sentimiento y fue algo muy lindo. Porque ¿qué hay entre ese personaje y tu realidad? ¿Qué existe? ¿Qué comparativos? ¿Qué similitud? Sí hay una conexión, porque él se sentía como... Al principio derrotado, al principio se sentía que no podía seguir adelante, pero al final encontró la guía y logró salir adelante. Pues ¿mamá sintió usted superar alguna vez que Alfred estuvo derrotado? Sí, en varias ocasiones. ¿Cree usted que la actuación ha sido una salvación? Mucho, demasiado. Ha sido de verdad que como que mi luz de salir de ese hueco donde llegó a estar Alfred en ese momento. La historia de Alfred... sirve de inspiración para muchos. Sí. Yo siempre digo que cuando tenemos un problema nosotros, los que no tenemos o no pasamos por lo que Alfred pasa, decimos que tenemos el mayor problema del mundo. Y cuando familias como ustedes, con el valor que lo han asumido y con la entereza con que usted dijo sí lo va a hacer, lo recuerdo perfectamente cuando estuvieron aquí y su apoyo... Y hoy verlo sonriente, contente, pero además con una película que tiene su premier, One. Sí, One. Es una película que se va a estrenar, si Dios quiere, en diciembre, primeras semanas de diciembre, de un productor independiente que se llama José Alexander. Y bueno, la grabamos en una semana. Fue un récord que de verdad hicimos nosotros, con más de 25 actores. ¿Y sus hermanos siguen en Venezuela? Sí, ellos siguen, mis dos hijas siguen en Venezuela, lamentablemente. ¿Y saben de su trabajo? Sí, mucho, toda la familia está muy feliz, siempre lo apoyan por conexión por internet. Cuénteme algo, en este camino que él comenzó, me imagino que usted tuvo muchas personas que le dieron aliento y otras que me imagino también que le dijeron no pierda el tiempo. Cuénteme eso. Bueno, cuando comenzamos... En la primera etapa de Alfred, hubieron muchos doctores que nos dijeron, mira, no hagas eso porque dedícate mejor a ayudarlo como invidente y no va a suceder nada porque él no va a recuperar la vista. Pero uno como madre siempre trata de luchar por los hijos. Y fuimos y buscamos mucha ayuda con muchos médicos y llegamos aquí, gracias a Dios, en el 2007 y en ese año... Bueno, la prensa nos ayudó muchísimo, de verdad que les doy
muchas gracias. Voy a aprovechar para darle muchas gracias a ese público que está allá afuera, que apoyó la campaña de Alfred, que dieron muchas donaciones, que nosotros no teníamos el dinero y ellos donaron. Y tú sabes, eso nos conforta como familia. También el apoyo a la familia es muy importante. Claro. Si fueras a mandar un mensaje tú, Alfred, hoy, después de lo que has hecho, y yo sé de lo que te falta por hacer, porque estás lleno de sueños, llenos de ilusiones, llenos de ganas, ¿qué mensaje sería? El de que nunca se den por vencidos, es el mensaje que yo siempre trato de demostrarle a las personas. O sea, yo he pasado por muchas situaciones en la vida y sin embargo sigo ahí luchando y sigo adelante y siempre pienso que el límite es el cielo. Así que a todas esas personas que quieran cumplir un sueño, que quieran cumplir algo en la vida, nunca, nunca se den por vencido. Pueden llegar a cumplir lo que sea. Te dije hace 2 años cuando estuviste en este programa que para mí eras un guerrero. Gracias. Y hoy me da muchísimo gusto decirte que eres un triunfador y agradecerte por tu valor, por tu entrega, y que vengas a menudo aquí. Gracias. Claro, y que vengas sí. A actuar con nosotros. Con gusto. Que no vamos a tener tanto talento como esas obras que tú haces, pero la vamos a pasar muy bien. Claro. Y nos va a dar mucho gusto compartir la escena contigo. Claro que sí, gracias. Dios te bendiga. A usted le doy un beso. Gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. A usted le doy un abrazo. Gracias, gracias. Y gracias por ser una persona tan especial. No, y gracias a ustedes por siempre estar allí. Los vamos a invitar para que también estén en la premier. Momento de la premier de la película. Les va a encantar. Allí es una estaremos. Historia muy bonita. Muchas gracias. Yo le invito a que usted siga con...